Estos son los corpus teóticos, ¿no? Sí, estos son los celdas. ¿Qué características tienen estos pochos diferentes a nosotros? Que esto tiene notas, castañas, ¿qué le dais de comer? Le damos pienso, pienso y... Pienso o a rato se saca para que vayan a pastar, a comer bellotas, castañas... Por ir por la finca, ¿no? Sí. Solo por la finca. Mira que no se espanta nada, no sí, se extraña no, nada. No ¿y se puede acercar uno más? Pues acércate un poquillo más así de poner el pie, aunque creo que venís así, no sé. No, no sé. ¿No? Pero mira que está tranquilo. ¿Eh? ¿Qué raza es esto? No sé dónde será, la verdad es que no me encuentro. Mira, amigo. Bueno, miedo no tiene ninguno tampoco, ¿eh? Lo estás llevando para acá. Ah, entender. Pero está en activo este, se monta las... No, no, es buey. Eso. Al ser buey, ah, la buey. Diferencia del buey del toro, ¿sabes cuál es, no? Ah, sí, no, está capado, sí. Claro, el buey es capado, el toro está entero. Sí, sí, está capado. No, pero entonces estos son muy dóciles, ¿eh? Si está capado... No, no crea, que es que al principio van a estar muy jodido, ¿eh? Ahora ya está un poquillo más tranquilo porque anda a su aire. Y no se va de aquí, mira que me está mirando y no se va, ¿eh? Está esperando a ver qué le podemos hacer. ¿Cuánto puede valer un toro de estos? Este bicho aquí donde está debe andar sobre los 6.000 euros más o menos. ¿6.000 euros? Sí, por ahí debe andar rodando. 6.000, 5.500, por ahí debe andar. O sea que esto está ya preparado, se está preparando. Le falta para un poco más, sí, le falta todavía un poquito más. Debe poner el culo un poco más grande y el lomo un poco más alto. Vamos, muévete, venga. A ver. Uy. Debe de tener un poquillo más, o sea, lo puedes ver que él es paticorto.